Increíble algo, la verdad que difícil de explicar. Vamos con algo inexplicable que pasó en el reencuentro entre Messi y Mbappé en el terreno de juego. Kylian es un jugador diferente, ¿no? Y vamos a ver también la última victoria del argentino sobre el francés, que ha sorprendido a todos. Algo nuevo, algo que nunca lo había hecho. Bueno, vamos con la primera de las dos noticias, y es lo que pasó entre el francés y el argentino en el terreno de juego, en ese reencuentro tan esperado ya en las canchas, en la jornada 19 de la Ligue 1 ante el Rennes, un partido en el que el equipo perdió por 1-0, pero había mucha expectativa puesta en la vuelta del francés a los terrenos de juego después de sus vacaciones, ya que aún no se había encontrado con Leo Messi desde la final del Mundial. Messi y Neymar, por su parte, salieron de titulares junto a Ekitike, que salió del terreno de juego en el minuto 55 para dar entrada a Kylian Mbappé. El PSG necesitaba al punta francés. Y es que, aunque no hubo mucha conexión entre Messi y Mbappé los minutos que estuvieron juntos durante el terreno de juego, sí que Leo Messi logró meter un pase por arriba cuando estaban perdiendo 1-0 hacia Mbappé cuando este estaba en carrera. Se desmarcó perfectamente de la defensa y se fue mano a mano. Y cuando encaró al portero, lanzó inexplicablemente el balón por arriba del travesaño. Por tanto, desperdició una gran asistencia al francés de Leo Messi y el partido acabó con derrota, con 1-0. Y vamos ahora con la segunda noticia, y ojo al dato y a la nueva estrategia de marketing que tiene el PSG y que Leo Messi ha hecho saltar con números en la mano por los aires. Se trata de la subasta de las camisetas de los futbolistas tras los partidos, y se pudo ver por primera vez después del 5-0 del PSG al Rennes en la Ligue 1. En esa ocasión se subastaron las camisetas de Sergio Ramos por valor de 3.419 euros, Marco Verratti 2.611, Nuno Méndez 2.600 y Ashraf Hakimi 1.600 euros. Esta misma estrategia se volvió a poner en marcha en el partido del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo y en la derrota ante el Lens. En ese caso, la primera posición la logró Kylian Mbappé. Su prenda se logró subastar por 15.017 euros en uno de los partidos y en el otro también la de Mbappé, 14.083. Pero ¿quién podía batir ese récord de Mbappé? Pues sí, Leo Messi pulverizó ese récord en el partido contra el Angers cuando retornó a los terrenos de juego tras su victoria en el Mundial. Y es que la pulga, cuando aún restaban 24 horas para la finalización de la subasta, había logrado liderar esa carrera con una subasta de 22.006 euros por su camiseta. Estos ingresos se destinan para la fundación del propio club francés.